Para conseguir las plantas de espada de Hanwook, lo primero que tenemos que hacer es ir al pico de Archidragón y conseguir la piedra de torso de dragón centelleante. Luego volver al santuario del enlace de fuego y nos lo da André. Una vez que tengamos eso, vamos a Torreón de Farrón y nos encontramos aquí donde hemos luchado contra la legión a Hanwook. Y necesitamos esto para luchar contra él. Y conseguir la piedra de dragón centellante, lo que es la cabeza. Necesitamos esto. Acordaros. Estamos aquí en el Torreón de Farrón y vamos a luchar contra Hanwook. Yo la táctica que aconsejo es la de ocultar cuerpo para todos los NPCs porque no nos detectan. Y esa es la táctica que consigo hacer yo para poder luchar contra él. Nos ve, está quieto, está esperando a vernos. Nosotros hacemos la táctica del ocultismo. Ya veis. Ornstein contra Hanwook. ¿Y quién ganará? Como siempre, el señor Ornstein. Anda ya, ¿qué me vas a dar tú? Sabe que estamos por aquí, pero no sabe exactamente en dónde. ¿No veis? Me vuelvo a ocultar. Sigue caminando. No tiene ni puta idea de dónde estamos. Se la clavamos por detrás. Ay, qué gustirrín le da. Y ahora nos lo vamos a cargar. Ya ves que da unas hostias del copón, ¿eh? Y aquí conseguimos la piedra de cabeza de dragón centellante. Espero que os gustara este vídeo y nos vemos con más vídeos de Dark Souls 3. Chao, chao, besitos, besitos.